sería el paseo perfecto con tu perro? Estar con el perro sin molestar a nadie ni que el perro lo pase mal. Para eso lo primero es salir bien preparados. Cada uno lleva sus cosas. Aquí llevan bolsas para recoger los excrementos y premios. También debemos tener en cuenta el carácter de nuestra mascota. Sí, es muy nerviosa y como todavía tiene 7 meses, me vuelve loca. Es bastante dominante, digamos. Entonces, cuando ve un perro, lo primero que hace es decir, aquí estoy yo, entonces les gruñe. Si queremos evitarlo, hay que dominar la teoría. Necesitas la comida, pero no dársela. Es decir, que el perro nunca sepa cuándo se la vais a dar. Y después, la práctica. Le voy enseñando un pequeño premio, entonces él te sigue. Pues te va siguiendo, no se le da. Y él te va siguiendo sin tirar de la correa. La asociación Can Coruña ha querido demostrar cómo siguiendo estos y otros consejos es posible sacar a pasear así de tranquila incluso a una auténtica jauría. Socializarse, es decir, que estén acostumbrados a estar con otros perros sin tensiones, esto es muy importante, calmados y con otras personas. Para pasear con un perro tan grande y tan fuerte como Cooper, es importante llevarle siempre cerca de nosotros y darle un premio de vez en cuando para reforzar su actitud, pero sobre todo que confíe en nosotros. Y aunque algunos todavía tienen las patas demasiado cortas para pasear, los más pequeños también tienen que tomar precauciones. Llevarlo atado siempre, que vas por ciudad, y cuando lo sueltes, soltarlo en un espacio que tú veas controlado, que veas una manada estable. Con paciencia podemos enseñarles a hacer casi cualquier cosa. A sentarse y tumbarse, para que enciendan las luces y eso. Pero los dueños también tienen mucho que aprender. Mucha gente se piensa que en los jardines esto adecuado es una barbaridad. En los jardines las heces destruyen el césped. Un truco muy fácil para que el perro, para hacer sus cosas, se baje de la acera, recogiéndolo siempre. Pero es muy fácil, lo aprende un perro una semana. Y una última lección. La mayoría son adoptados y algunos como Nilo buscan una familia que les enseñe todos los trucos para ser un perro feliz.